Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Tony Hernández, pidió que se le anulara la condena de cadena perpetua al antiguo diputado del Congreso Nacional de Honduras y que se le establezca una nueva pena en los cargos por narcotráfico. A Juan Orlando Hernández y a Tony Hernández se le ha vinculado con el también capo de la droga, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el cual se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde no ve la luz del día. El Chapo y Giovanni Fuentes Ramírez habrían financiado su campaña en el año 2013 a cambio de una protección y evitar ser extraditados. Tiene una procedencia de los bastiones del cártel de Sinaloa y su líder del momento, Joaquín el Chapo Guzmán. Estas redes, que se extienden desde Colombia hasta México y Estados Unidos, según las fuentes, aseguran que muchos de los sinaloenses se refugiaban en Honduras y desde ahí controlaban la distribución de narcóticos como la cocaína. Todo con el permiso del presidente de Honduras, pues este les debía favores. Juan Orlando Hernández ya tiene un pie en los Estados Unidos, a pesar de los impedimentos y recursos legales que ha solicitado para frenarlo. Sus antecedentes delictivos vienen desde las raíces de su propia familia. El conocido narcotraficante Tony Hernández, quien es su hermano, fue extraditado en el 2019, despertando sospechas de los Estados Unidos hacia el mandatario, que estaba a la cabeza del país centroamericano. El cartel Hernández Alvarado. Miren, pues, londreños, cuando esta gente vayan a hacer alguna chabacanada con el tema de la extradición, hay que estar atento porque esto no da un gato por liebre. Que sería bueno, más bien, darle más poder a esa situación. Transportaba cocaína a Miami y, según los archivos de la justicia norteamericana, cometió al menos 5 asesinatos, entre ellos a un oficial de policía, hecho que ocurrió durante un allanamiento por parte de las autoridades policiales a uno de sus laboratorios. Eval Díaz ha estado bajo perfil, ya que la última vez que se supo de él fue a través de su cuenta de Twitter hace mucho tiempo. El hondureño pasó de ser un hombre fuerte en el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández a formar una nueva vida en Nicaragua, alejado de las leyes de Honduras, el cual sus antecedentes delictivos vienen arraigados a las raíces del cartel de los Hernández, lo que representa que llevó a la práctica un narcoestado en Honduras y se encuentra refugiado en suelo nicaragüense, donde evade totalmente a la justicia. Que en Estados Unidos califican a Honduras como un narcoestado, ¿eso no? Eso lo rechazo categóricamente y fue una de las conversaciones que en el ámbito privado yo tuve con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y me dijeron así: no es lo que el Departamento de Estado piensa, no es lo que la Casa Blanca piensa, no es lo que el Consejo de Seguridad piensa, no es lo que el Departamento de Homeland Security piensa. Nosotros no creemos, nosotros felicitamos al gobierno de Honduras por lo que ha hecho. Eso lo hizo un fiscal del Distrito Sur en el juicio contra el hermano del presidente Hernández. Obviamente eso nos disgusta, porque ellos no reconocieron, no matizaron en ese país que estaban hablando de un país antes. Así era Honduras antes de que el presidente Hernández fuera presidente de la República. Hoy es otro país y los indicadores están ahí. El negocio de Giovanni Fuentes Ramírez en el tráfico de droga prosperó gracias al expresidente Juan Orlando Hernández y se da a conocer que fue una persona clave en el narcoestado de Honduras, el cual involucra al exmandatario en una serie delictiva criminal entre políticos y autoridades conjuntas al gobierno hondureño. A través de las pertenencias incautadas y dispositivos móviles en el momento de su captura, Fuentes tenía evidencia del nexo que aún niega con el patrón de Honduras. Pena perpetua por la justicia estadounidense, fue policía para luego dedicarse a las inversiones mercantiles
civiles en la región norte. Sus inversiones se concentraban en la construcción, maquila, transporte y el sector agrícola. Pero detrás de esos negocios, a Fuentes Ramírez siempre se le vinculó con los Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, el cártel de Sinaloa, policías y militares, igual que políticos, a quienes sobornó con grandes cantidades de dinero a cambio de protección. Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua por la justicia norteamericana, es un ex policía hondureño, dueño de empresas en el sector norte del país y con inversiones en la construcción, maquila, transporte, producción agrícola, madera, además en la generación de energía limpia. Ana García de Hernández utilizó los medios de las redes sociales para dar a conocer la situación que aún vive su esposo en la cárcel donde espera el anhelado juicio que se efectuará muy pronto en el Distrito Sur de Nueva York. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Este mes de marzo, el abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castell como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castell donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Greenwood ha señalado al juez Castell en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente: un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior, causándonos demoras significativas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.